Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, hay un refrán muy conocido en el mundo de los ambientalistas que dice, no hay ningún lugar lejos. Y se refiere a que hagamos donde hagamos las cosas, siempre tienen un efecto, siempre tienen una consecuencia. Siempre habrá platos rotos que pagar. Y se usa este refrán para dejar atrás el viejo concepto de que las actividades o los servicios que resultan, digamos que molestos para la ciudadanía, o que resultan contaminantes, o que son socialmente indeseables, pues basta con ponerlos muy lejos, allá donde no los alcancemos a ver, o abajo de la alfombra, para que pareciera que simplemente no existe. Así sucede con muchas áreas industriales, así sucede con otras instalaciones públicas que se ponían en la periferia de las ciudades, también con los sitios de disposición final de la basura, con las zonas de tolerancia y, por supuesto, con las cárceles y con los penales. Como la gente no los quiere, como las personas no desean vivir cerca de sitios de esta naturaleza, pues entonces basta con ponerlos lejos. Pero ¿cuál es la gran sorpresa? Que en realidad no hay ningún lugar lejos. Esta referencia, compañeras y compañeros senadores, viene a colación por el modo con que el gobierno federal en la pasada administración, más puntualmente a partir de la extinta y tristemente célebre Secretaría de Seguridad Pública, definió la ubicación de nuevos centros de readaptación social en nuestro país. Hay que recordar que en el 2010, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad de la pasada administración, esta Secretaría de Seguridad Pública concesionó la construcción y operación de ocho centros federales de readaptación social. Estos centros fueron construidos en los estados de Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Coahuila y, por supuesto, en Chiapas. El Centro Federal de Readaptación Social propuesto para Chiapas, el número 15, se ubicó en el municipio de Villa Comaltitlán, al sur de la entidad, justamente en la región más rica de mi estado, en el mero Soconusco, muy cerca de la ciudad de Tapachula. Y desde que se conoció el proyecto, desde que se empezó a hacer la obra, se generaron infinidad de críticas, de manifestaciones por parte del gobierno del estado, pero también de la sociedad civil. Permítanme ilustrar lo que quiero exponerles el día de hoy. Esta es la ubicación actual y la construcción del Ceferezo número 15 en Villa Comaltitlán. Y se ha señalado de manera muy fundada que los terrenos, estos terrenos donde se construyó esta cárcel, son de alto riesgo porque son inundables. Y son inundables recurrentemente. Ante fenómenos que nosotros en Chiapas recordamos con mucha tristeza, de tormentas tropicales y huracanes, como los que ocurrieron en 98 y en 2005, el famoso Mitch y el terrible Stan, estos terrenos se inundaron. En esta imagen se ve la misma construcción, pero en ese perímetro rojo es la zona que recurrentemente, en 1985, en 1998 y en el 2005 con el Stan se inundó, por una razón muy simple. Está este terreno y esta construcción al lado del río Vado Ancho, que todos conocen y la lógica de su propio nombre lo indica, se inunda recurrentemente. Además, por si esto fuera poco, el terreno del Ceferezo está cerca de 20 metros por debajo del nivel medio del mar que el resto de toda la población de Villa Comaltitlán. No obstante todo lo anterior, el Ceferezo ya fue construido. Pero a la fecha no se cuenta, porque la propia Secretaría de Gobernación así nos lo indicó en respuesta a un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente, no cuentan con un dictamen de ninguna autoridad, ni federal ni estatal, de Protección Civil, que avale la seguridad y que afirme que dicho inmueble garantiza la integridad de quienes eventualmente estarían, ya sea internados en él o que trabajen en él.
El gobierno federal decidió y ordenó de manera discrecional la construcción de dicho inmueble sin tomar en consideración ni la opinión del gobierno de la entidad ni la opinión de los habitantes de toda esta región. Además, por si esto no fuera suficiente, no se conoce ningún estudio sobre impacto social ni económico de esta obra que viene a trastocar no solamente el paisaje del Soconusco, sino también enteramente la vocación productiva de esta región de mi estado en Chiapas. En el Soconusco hay gente que sueña con dedicarse a la producción de mango, de rambután, de café, dedicarse a actividades turísticas. Este Cefereso, pues pareciera una imposición que va en contra de todas estas aspiraciones. No hay que olvidar que ahí en esa región del Soconusco hay mexicanos que se abren paso todos los días con enorme esfuerzo y trabajo, y ahí existe una región que le provee de servicios ambientales a todo nuestro país y al mundo. Tienen una vocación y quieren vincularla con su destino. Por eso los chiapanecos están tan enojados, porque no se les consultó para decidir sobre la instalación de un servicio que no negamos que es necesario, pero totalmente impropio para una región y construido además en un lugar altamente riesgoso. Por estas razones que les comento, compañeras y compañeros, es que estoy presentando esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Lo que plantea es, por supuesto, que siga siendo la Comisión Nacional de Seguridad la que defina la política de readaptación y los lugares, pero que escuche la opinión de los gobiernos de los estados, que escuche la opinión de la ciudadanía y que a partir de este ejercicio se determine la pertinencia social, la pertinencia económica y la pertinencia geográfica y de protección civil, atendiendo a políticas locales en materia de seguridad pública y protección civil. Por eso, compañeras, compañeros, y con esto concluyo, creo que nunca hay que olvidar que México ya ha vivido dolorosas lecciones justamente por falta de prevención. Si hubiéramos hecho caso, el DF no hubiera sufrido de manera tan lamentable los sismos de 1985. Si hubiéramos escuchado que era una zona sísmica de estas características. Si hubiéramos hecho caso a las normas mínimas de protección civil, no hubieran fallecido 49 niñas y niños en la guardería ABC de Sonora. Si aplicáramos las normas mínimas de seguridad laboral, no tendríamos en nuestra memoria a los 65 mineros de Pasta de Concho. Por esto es que esta también es una advertencia a tiempo sobre la operación de un Cefereso, el número 15, en Villa Comaltitlán. Su situación de riesgo es real y es muy alta, porque no queremos que se repita una tragedia cuando todas las señales de advertencia están encendidas. Fue un error la construcción de este Cefereso en Villa Comaltitlán, pero será un doble error que se ponga en operación. Yo los invito a que no seamos nosotros responsables por omisión de una tragedia que ya está anunciada. El gobierno federal tiene una enorme oportunidad de corregir a tiempo y de no validar un error más de esta que empieza a ser la tristemente célebre historia de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias y es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Estudiantes de la Universidad La Salle provenientes de Córdoba, Veracruz, invitados por el senador José Francisco Yunes Zorrilla, bienvenidos. En otro apartado del orden del día tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes. Uno de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se ha